A Gustavo Arroyo, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes. Bien, ¿cuáles son las investigaciones que se están realizando en el CASMU? Bien, primera cosa, no es, el CASMU no está haciendo investigación hoy por el coronavirus. El CASMU apostó hace casi 10 años a realizar investigación, más allá de del objetivo fundamental que es la asistencia, obviamente, pero hay un axioma en medicina que es asistencia, docencia e investigación. Y bueno, desde hace 10 años se hace investigación en el CASMU. Acabo de entregarles a ustedes... Sí, sí, un libro justamente el año pasado. Exacto. Se lo muestro acá porque realmente es pesado. Exacto. Suena más de lo que... Es bien interesante porque esa es la realización de médicos de prácticamente de todos los departamentos. Ahí en el índice estarían, adelante de todo, tienen las especialidades que han intervenido. Hay material traducido en inglés también. Está publicado tal cual porque fueron, eran 158 trabajos ahí, de los cuales 66 son publicados en revistas indexadas de todo el mundo. Y lo interesante es hay 7 premios, 5 internacionales y 2 nacionales. No es poca cosa, digamos. Habla muy bien del staff médico con población del CASMU. Eso son papers, digamos, elaborados por médicos del CASMU. Del CASMU, nada más. Es médicos del CASMU en sujetos o pacientes del CASMU. De distintas áreas. De todo. Está abarca desde infección, todo, hematología, nefro, psiquiatría, todos. Todas. ¿Y sobre el COVID-19 qué investigaciones bueno, se realizaron? Sobre el COVID-19, que es un poco lo que... nos convoca hoy no a vamos todo. A decir la novedad, pero es lo que nos une en este momento violentamente. Al jueves pasado había 11 trabajos. Eso ya habla de la dinámica de esto, de dos cosas. De la dinámica de la gente interesada en hacer investigación... Pero hoy 8 trabajos, hoy de mañana. ¿Por qué? Porque los cambios justamente que va habiendo en el conocimiento que va habiendo. Por ejemplo, y usted en una nota que se les dio a ustedes previamente, había un trabajo durante la semana pasada que era el uso de la hidroxicloroquina, por ejemplo, como preventivo en la gente que está en el trato con el paciente, es decir, en el personal de salud. Y ayer, al mediodía, de 12 a 2, hubo una conferencia internacional organizada por la Organización Mundial de la Salud, donde se están evaluando los factores de riesgo o los efectos secundarios que puede producir la hidroxicloroquina dada de manera preventiva. Y ese estudio, por ejemplo, ayer se dio de baja en el CASMU. Había un grupo que ya estábamos por presentarlo al Comité de Ética para ser considerado el estudio, y ayer, por ejemplo, se dio de baja. ¿Por qué? Porque los efectos secundarios no justifican en una persona que podríamos ser cualquiera de nosotros que empiece a tomar hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina, vamos a no entrar en los máximos detalles, pero por ejemplo, aumenta uno de los espacios en el electrocardiograma, en la función del corazón, puede generar arritmias, puede generarte tanto. Entonces no vas a poder exponer a un individuo que puede ser tú o yo en este momento. Ajá. Ese es un ejemplo. Tú citabas el uso de plasma. Eso es bien interesante. Se está usando en distintos centros del mundo, se generó el uso, ¿qué pasa con el plasma de aquellos pacientes que tuvieron COVID, que se negativizaron? Obtengo el plasma de esos pacientes y, obviamente, con todo ese proceso que tú citabas, que en el Uruguay lo está haciendo en este momento el Instituto Pasteur, ese plasma neutralizado, depurado y demás, se lo damos a un paciente que está... Le aportamos los anticuerpos. ¿Y cómo viene esa investigación? Esa investigación viene muy bien, generó en un tiempo absolutamente récord para el Uruguay, si les digo, se generó el Banco Nacional de Plasma en 14 días corridos, no hábiles. Dos semanas. En dos semanas. Recuerdo perfectamente hasta videoconferencias en las que estaba presente el ministro actual, el doctor Salinas, el domingo, por decirles, a las 8 de la noche. Bueno, ese banco que tiene todo un marco regulatorio funciona dentro del Banco Nacional de Sangre y ese es el banco que ya hizo al jueves, hizo 4 tomas de pacientes que ya estaban en las condiciones, que dieron su consentimiento, cumplieron con todo, se les extrajo el plasma y ese plasma sería uno de los primeros que en este momento, hoy quizás, está entrando
en el Instituto Pasteur. Al Instituto Pasteur. Para ser procesado, neutralizado, separado de los anticuerpos y demás, como para estar disponible para... Uno, eso da para unos 10, 12 pacientes, pero es probable... En unos días ya 10, 12 pacientes podrían recibir verse, plasma. Claro. Hay bastante expectativa en el uso de plasma en estas condiciones. ¿En el 10 pacientes son todos los que tenemos hoy en CTI? Bueno, pero es tal cual. Sería muy bueno ya la cantidad que tenemos. Pero digamos, a su vez tener la posibilidad de que hoy ha de haber más pacientes. Pues, claro, había una presencia espontánea de los pacientes que han estado y que... Pero no todos sirven, pues, de todos los que se puedan ofrecer y presentar. También tú descartás que no tengan hepatitis. Que se el mensaje todo. Para el que haya dado en un test positivo de COVID y se haya recuperado es que se acerque a donar. Al Banco Nacional de Sangre, exacto. Los resultados de todo, no hay que tampoco generar falsas expectativas. Uh-huh. Todo lo que se está usando, nada tiene una... No es la solución definitiva, claro. Ni tratamiento, ni curativo. Todos los países del mundo están igual, estamos todos en contacto con todos los centros de investigación del mundo. Nadie tiene la solución mágica para esto. Bien, en el caso del CASMO, además, también se cuenta con un comité científico y un comité de ética de investigación. Sí, viene muy bien que destaques eso. Todas las instituciones que quieran hacer investigación, hay una normativa muy estricta en el Uruguay, que acompaña las directivas del mundo. Tú tenés que tener un comité, por lo menos de ética, pero no de ética general para problemas que puedan surgir entre las personas y demás, que los hay, los llamados comités de bioética o de conducta médica o profesional. Es que haya un comité de ética para atender la investigación clínica. Eso está creado hace 10 años, bien, funciona muy bien. ¿Quién lo compone? ¿Médicos, especialistas gracias por la pregunta, como dicen ahora. Hay una reglamentación nacional, que es internacional, que se llama de buenas prácticas clínicas, que no puede estar representado solo por médicos. Es decir, claro. Está, por ejemplo, hay uno o dos médicos, hay una o dos licenciadas en enfermería, químico que maneje medicación, un abogado, antropólogo, religioso, por ejemplo. Cuanto más... y un representante de los de la comunidad. Porque el último, digamos, nunca podés perder la óptica de que es el paciente, el sujeto el que va a recibir. Claro, claro. Entonces, bueno, podés hacer un estudio que vos estés muy entusiasmado en investigar, por decirte, el caso que se han dado, un antiasmático que hay que pincharte 3 veces por día versus un inhalador. Claro. El sujeto de la comunidad va a decir, pero si yo hasta hoy me manejo con un inhalador, no me va a venir usted a decir que me tengo que pinchar 3 veces. Claro, cuidar esos intereses del paciente. Cada uno ve, y es muy interesante cuando uno participa de una reunión, porque cada uno tiene su enfoque. Arroyo, del año pasado, de las que ganaron premios o de las que no ganaron premios, cuéntenos una, porque no todo es coronavirus, a ver algo que haya salido positivo de toda esta investigación del año pasado. Hay una, de la del año pasado, y te cuento una de ayer de tarde, que es bien, bien interesante. Es un estudio que lo promovió la Organización Mundial de la Salud en ginecología, en distintos centros del mundo. Y en el CASMU, el jefe de ginecología, el doctor Viera, es el que participa como responsable de su equipo. Y ayer recibe una carta de premio a la actitud, al trabajo que se hizo en el Uruguay. El trabajo era en mujeres embarazadas con sepsis, que es un cuadro muy severo. De ese resultado, de ese trabajo que ayer sale, y con una carta muy meritoria para el doctor Viera, cambian las pautas en el mundo de la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento. Tú me dirás, bueno, muy específico, pero te doy un ejemplo. A partir de una investigación uruguaya cambiaron las pautas de la OMS en el mundo. Esa pauta influye en la pauta del mundo. ¿En qué casos de embarazo? Sepsis, infección generalizada general. En una mujer que está embarazada, que es un cuadro sumamente grave. Es decir, cómo se va a tratar, cómo se va a encarar, todo el protocolo. A partir de la investigación que tenemos acá. De esas investigaciones que no está ahí. Te la traigo en el libro. Otra, por ejemplo, fue, y esta sí ya te hablo de pasado, fue en trabajos hechos en nefrología,
donde se vio que había un valor que ellos manejan como control, el valor de la creatinina, que esto y el otro, para hablar de que el paciente está estabilizado. Se venía usando en todo el mundo, con determinadas bandas de valores. Los valores que se obtuvieron acá modificaron eso para darle el alta al paciente en diálisis. Es decir, son cosas, esas te diría, te estoy contando las mejores. Bueno, sí, obvio. Los gruesos cambian la vida de la gente. Exacto, te diría que las malas son la mayor, porque como te digo, un estudio requiere muchísimas etapas para, siempre tú tenés que estar pensando en la seguridad del paciente o en la seguridad del sujeto. Claro. Entonces, un estudio puede empezar muy bien intencionado, con una hipótesis de trabajo muy elaborada, pero eso pasa al comité científico del CASMU, al comité de ética de investigación del CASMU. Suponte que todo venga bien, hay observaciones, van y vienen. Eso, una vez aprobado por el comité de ética de la institución, pasa a un comité nacional del Ministerio de Salud Pública, que también tiene toda la posibilidad de tirarte todo para atrás. Las malas, contás como esas investigaciones que se frustran, como pasó con esta del COVID que decía recién. Tal cual, por distinto. Esta, ponele que, esta es por que técnica, no. Claro, ahí claro. Está. Si no te justifica hoy la seguridad y la efectividad y o la eficacia de lo que tú querés hacer, es raro que hoy progrese algo. Pero hay que saber que las investigaciones, a una parte importante, están destinadas a morir para que las otras salgan. Tal cual. Esto es como el desarrollo de un producto farmacéutico. Para un comprimido que nosotros llegamos a tener válido en el mundo, se estudiaron 10.000 moléculas. ¿10.000? 10.000. Ese es el promedio de hace ya 20 años y se mantiene tal cual. Impresionante. Gustavo Arroyo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. A las órdenes. Muy bien. Bien, y hablemos...